¿Qué pasa, chavales y chavalas? Pues me he venido a Sierra Nevada. ¿Os acordáis que estuve en 2019 junto con Luis y Ramón? Hicimos un intento de la integral de Sierra Nevada y nos tuvimos que bajar porque nos pilló el Dana, que fue una de las peores tormentas que yo tengo conocimiento. Murieron 7 personas y nos cayó granizo y empezó a complicarse. Y suerte que nos bajamos porque luego nos enteramos de todo lo gordo que vino. Y si aquella vez el problema fue el Dana, esta vez el problema va a ser la ola de calor. Y es que justo mañana cuando empiezo va a ser el día de más calor de los últimos 40 años. Dice que se van a alcanzar temperaturas récord. O sea, que imaginaros en un sitio con poquísima agua, todo tan seco, va a ser muy duro. No sé lo que me voy a encontrar. Es que imaginaros que los primeros 30 kilómetros no hay agua, no hay nada de agua, ni gota. Y entonces encontraré una fuente. Y quiero hacerlo en 4 días. Lo suyo serían 3, lo que pasa es que si lo hago en 3 serían prácticamente 34 kilómetros al día. Porque la travesía entera tiene 104 kilómetros, más de 7.000 metros de subida y 7.000 metros de bajada. O sea que imaginaros si es difícil hacerlo con una mochila de 15 kilos. Y esta vez lo que quiero es superarlo. Lo que quiero es hacer la travesía entera, que es la integral de Sierra Nevada, que es subir aparte esos 3.000 y luego todo lo que queda de Sierra Nevada. La ruta va de este a oeste y de menos a más, hasta alcanzar la cima más alta de la península, el Mulhacén. Lo más importante de esta travesía es que se suben 41 cimas y 23 3.000. Vamos paso por paso, o cima por cima. Se sube a Si me he cansado diciéndolo, imagínate subiéndolos. Buenos días, son las 4:30. Me ha acojonado un poco porque está todo súper oscuro y de repente he visto unos ojos súper brillantes, ¿sabes? Como unos puntos luminosos al enfocarle con el frontal. Era una pasada. Y era un zorro, pero un zorro bien grande. Y nada, se ha asustado y se ha ido. Flipar, chavales. Un puto arraclán. Y estos son los peligros de Sierra Nevada, de dormir al aire libre. Y voy a hacer mi bivac. O sea que me está dando ya cosica, ¿eh? Esto que veis es una tarántula. Tarántula ibérica. Madre mía. Y es muy grande. Y esta es la zona menos pisada de Sierra Nevada. Es la más oriental. Y como veis no hay camino. Simplemente es ir entre piedras, arbustos. Todo lo que haya, pisando por encima, vamos. Otro, chavales. Joder. ¿Cómo voy a dormir yo tranquilo hoy? Hace mucho viento y molesta. Ya me duele la cabeza del viento y de llevar el frontal en la cabeza. Pisando así, entre matorrales y piedras. Este es el momento en el que el viento está soplando más fuerte. Es que te tumba. Es horrible, de verdad. Pues en internet vi esto que son unas raciones de supervivencia que tienen alto valor energético y nutricional y tal. Y pensé, pues bueno,
Vamos a comprarlas y las probamos, ¿no? Estoy como pegando un bocado con todo cemento. ¡Una puta mierda! Menos mal que he traído de mis barritas normales, que estas no me fallan. Estoy harto ya. No hay camino y es todo así. Piedras, matorrales, pero no matorrales cualquiera. Son estos que pinchan. Cada dos por tres me tengo que quitar las zapatillas, porque de andar entre los matorrales y las zarzas acabo lleno de ramas dentro y de piedras. Pero fijaros, porque están negros. Mirad la diferencia. Llevo 16 kilómetros y 5 horas y media andando. Y esto sigue igual. Todo lleno de arbustos, zarzas, matorrales, piedras y nada de camino. Madre mía, qué harto estoy ya y acabo de empezar. Con el viento que sopla aquí, no me extraña que la erosión haga estas cosas. Qué pasada. Fijaos. Estoy bajando a la civilización de 2.600 metros a poco menos de 2.000, y ahí hay una fuente, y cogeré agua y volveré a subir otra vez a arriba. Y ahora es que me viene como olor a pollo frito. Hostia, no, si soy yo. Vaya chicharrera está cayendo. Mirad dónde estoy, porque ha valido la pena bajar hasta aquí abajo. Desde 2.600 metros tengo aquí para comer, pero lo más importante, dos fuentes de agua fría que alucinas. Está helada el agua y buenísima. Voy a llenar el camelback, voy a aprovechar para cocinar. Mira, esto ya está hirviendo. ¡Os dejo! ¡Que mirad lo que tengo! Fideos con pollo. Pues me está pillando de pleno la ola de calor. Al final sí que sí. Lo bueno que haga este sol y este calor, sobre todo el sol, es que el cargador solar se carga muy rápido. Lo llevo aquí en la mochila, en la seta. ¿Lo veis? ¡Andaluces que vivís en Andalucía! ¡Os hago un llamamiento! ¡Yo os invoco! ¡Para que salgáis a la montaña a caminar! ¡Y así hagáis algún camino! ¡Ni un puto camino! ¡No hay nada! Llevo más de 30 kilómetros y no hay nada. ¡Ni un camino! Estoy de los matorrales hasta los cojones. Y mis tobillos más aún. Pues atención con lo que hace uno cuando tiene que sobrevivir. De aquí lo echo aquí y luego le echaré la pastilla potabilizadora, porque es que no es nada, es que prácticamente sale aquí agua y se vuelve a meter en la tierra. Aquí me paro ya, pro. ¿No sabéis cómo sopla aquí? Quizás se escuche, pero es horrible. Y aquí he visto que puedo fabricarme un bivac. Voy a intentar hacerme una pared de piedras para que me proteja esta grande y a ver cómo queda. Porque es que por aquí es complicado y no me la quiero jugar más. Porque vas tirando y al final no encuentras nada. Mirad cómo ha quedado. La verdad es que dentro se nota bastante que quita el aire. He puesto un poco de hierba, ahora pondré un poco más.
mientras no se me caiga alguna piedra esta noche, la cosa pinta bien. Al menos es un apaño. Pues en principio da poco el aire. Ya veremos después cuando salga de noche. Lo que sí que puedo ver son las estrellas. Para que veáis lo que yo veo. Un trozo de roca y lo demás cielo. Que ayer también las vi las estrellas. Y aquí tengo el frontal. Nada más levantarme, solo tengo que cogerlo. Y aquí, bueno, las bambas, la mochila para que no se moje. Y el camelback por si me da sed. Y esto es lo que veo. Buenos días. Son las 6 de la mañana y como veis, sigue habiendo viento. O sea que veo que va a ser la tónica del día. Aquí sopla mucho el viento. No he dormido muy bien, la verdad, porque esta noche ha soplado mucho el viento, muy fuerte. Y entonces entraba dentro del saco el frío. Aparte, aunque me he tenido que cerrar todo, y casi no me entraba oxígeno, pero al cerrarme tanto, aunque tenía puestos los tapones, seguía oyendo el viento como movía el saco. Era como si tuviera alguien toda la noche que me movía el saco. Entonces no he dormido muy bien, pero bueno, he conseguido descansar. Y hoy va a ser la ruta de la zona de los 3000. Hoy vamos a subir a todos los 3000, o gran parte de ellos. O eso espero. Al menos quiero pasar hasta el Mulhacén. Quiero subir al Mulhacén y bajar a un refugio libre que hay allí y poder dormir. A ver si lo consigo. Del camino porque está el nacimiento del río Jerez. Oh, un pequeño oasis. Aquí voy a poder comer algo y llenar el camelback de agua. Uf, y al menos no sopla el viento, porque es que aquí arriba es horrible. Pero vamos, que ahora voy a tener que volver a ir. Aquí empiezan los 3000 y con este viento va a ser muy complicado, ¿eh? Lo veo muy difícil. Había ráfagas de hasta 100 y 120 kilómetros por hora, o sea, era muy difícil andar. Es que no lo podéis imaginar, en la cámara no se ve, no se puede apreciar, pero era horrible. Uf, voy a disfrutar de este momento. ¡Vamos!
aquí es donde creo que voy a dormir. Hecho es cubrirlo con más piedras para que entre menos viento, pero aún así se escucha, pero me resguarda bastante. Ya veremos aquí para dormir porque el terreno es irregular, pero fijaros. Noche, lo que es la esterilla, el colchón, el saco, ya para ponerlo ahí, dejarlo. Pero por los agujeritos de las piedras se va colando el aire y la esterilla es tan fina, que al meterlo y eso es tan estrecho, se me ha rajado. Porque las piedras son como cuchillas, son de estas piedras como pizarra y están afiladas. Y le he puesto un parche, pero me parece a mí que esto no va a ser suficiente. Lo que sí que hace frío, ¿eh? Hostia, para estar en plena ola de calor, aquí a casi 3.000 metros hace frío. Y aquí os enseño ahora la garita. ¿Qué os parece? Un truño, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Menos es nada. Afuera sigue soplando el viento. Y aquí en la entrada tengo puesta la mochila, porque algo hará, digo yo. Nada, yo ahora me cierro aquí a cal y canto, y vamos, no entra nada. Buenos días, son las 6 de la mañana, y el viento no sopla tan fuerte, aunque sopla un poco, a veces un pelín más, o a veces un poco menos. Pero bueno, con esto ya firmo, ¿eh? Si está todo el día así. Ahora a ver cuando subamos a 3.000 metros, porque ayer subí hasta 3.000 metros y fue cuando me tumbó. Me tuve que estar en el suelo un rato porque era imposible estar de pie. Incluso pasé miedo, ¿eh? Nunca había experimentado un viento tan fuerte. Fue algo increíble. Vamos a ver ahora todos los 3.000. Ayer me quedé a 3.000 metros, en la primera cima. O sea que hoy vamos a hacer todos los 3.000 que pueda. A ver si puedo llegar al Mulhacén. Pasado el Mulhacén está el refugio. Y luego más adelante hay otro. O sea que tengo la posibilidad de dormir en uno o en otro. Y este es el amanecer a 2.900 metros. Pues ahora estoy teniendo suerte porque el aire sopla de allí y bastante rato me está tapando la montaña. Llevo ya unos cuantos 3.000 y fijaos lo que hay que subir porque se hace duro. Sube y baja, todo el rato así, mucho desnivel, es un rompepiernas. ¿No pensabais que me había librado del aire? La verdad es que se pierde mucho tiempo en cruzar estos mares de rocas. Tienes que ir mirando las fitas, a ver por dónde es. Una tortura. Y ahora llega uno de los retos del día. Subir la Alcazaba por su cara norte. Y es que aquí hay un paso que se llama el Canuto, que es como una especie de corredor que llega hasta la cima. Pues aquí tenéis el Canuto. Imagino que tengo que subir por todo esto, por el medio. Yeah,
acostado. Las piernas me van a reventar. Uf, qué tensión. Sí. Alcanzaba. Y era el Mulhacén. De verdad que no hay quien os entienda, ¿eh? O sea, no hacéis un camino en toda Sierra Nevada, ni uno solo. Eso sí, para el Mulhacén, una pedazo pista forestal aquí, que casi llega arriba a la cima. Ya estoy llegando. Aquí está la cima más alta de la península. Oh. Lo siento, chica, pero voy a subir. Ay, y aquí hay más. Y aquí está. Dios, qué alegría. Y son las 4:37. Así me da tiempo a bajar al refugio de la caldera, coger agua y hacer un par de 3000s. Y para el refugio de Carihuela. Chavales, que ya estamos aquí, en el refugio. Y la hospitalidad de la andaluza, ante todo. Me han venido a recibir buena gente. ¡Campeón, tío! ¡Joder! Oh. Hola, perdón. No. 6:30 a.m. Sí, lo sé. Dije que no iría a hacer el Veleta. Pues... para allí que voy. Pero es que si no... faltaba la guinda. La cima del Veleta. Y amaneciendo. Fijaos la sombra de esta montaña que está haciendo. Esa es la sombra que está haciendo el sol ahora mismo. Fijaos, porque ya está aquí, el sitio donde tengo que llegar y que me vienen a buscar en taxi 4x4 y me llevan a otra punta de Sierra Nevada, donde tengo mi furgoneta. Me queda muy poco para llegar y solo deciros que esta va a ser mi última gran aventura, porque ya no tengo edad para estas cosas, cada vez lo sufro más y yo creo que en el tiempo que tenía que hacerlo lo hice. Y ahora ya solo quiero disfrutar a mis 42 años, salir con mis montañitas los fines de semana, algunas acampadas y siempre con mis amigos. La felicidad no es completa hasta que no se comparte. ¡Buah! Pero ya está aquí. Fijaos, el mirador. 4 días de penuria. Ha sido horrible, no os podéis imaginar lo que he sufrido. Y aquí se acaba mi camino. ¡Sí! ¡Sí! Solo faltan 4 metros. ¡Sí! ¡3, 2, 1!